Maratón Vanefia en San Justo y Ana, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno chicos, hoy como vieron en el título, ¿cómo estamos eso? Pues antes de que veas el título te invito a que te suscribas. Si no te suscribes, pues así no podemos empezar el video. Pero antes que te suscribas, tú dirás, pero Ana, bueno, o ella, ¿por qué me está diciendo que suscribirse, o sea, que me suscriba sin poder conocerla? Y entonces me presenté, mucho gusto. Yo me llamo Ana Sofía del canal Ana Sofía Ríos. Ahora sí te puedes suscribir. Chicos, perdón por no subir video en un mes. Creo que sí, no estoy mal, en un mes. Ayer subí un video con Heidi, sí. Así que va a haber Maratón Vanefia. Los suscriptores que ya están desde hace tiempos, pues no tampoco, porque pues no es que seamos desde el 2015 haciendo videos, no, pues no. El año pasado Heidi tenía su canal que se llamaba, pues obviamente, Vane y Love You. Entonces, los que no saben, Heidi y yo hacíamos videos de Minecraft. Entonces nuestra serie se llamaba Mundo Vanefia. Ay, no, yo no recuerdo eso. No, no. Bueno, entonces, Mundo Vanefia, y porque ella se llama Vanessa, yo Sofía, Vane, Sofía, Fía, Vanefia. Así que, Maratón Vanefia, ¿ok? Van a haber más o menos dos videos a la semana, o uno. Como saben, nosotras no somos tan constantes en YouTube. Por ejemplo, una semana va a haber video en mi canal y la otra, y otro día en el canal de Heidi. Como Heidi no sube videos, pues así vamos a cuadrar con Heidi. Entonces, ya llevamos casi 2 minutos. Bueno, entonces eso, chicos, quiero decirles, les voy a decir más o menos unos tips para, o sea, organizar su cuarto. ¿No han visto que ustedes lo tienen de organizado, desorganizado, ok? Así que, perdón por este fondo blanco, es que lo tengo servido. Entonces, chicos, no sé por qué la cámara se me está trabando resto, o sea. Bueno, les voy a decir más o menos como, no sé, 5 tips, porque yo los uso. A mí no me gusta organizar mi cuarto, les aclaro. Mi mamá es la que me hace organizar mi cuarto. Mami, si estás viendo esto, aprendí mucho de ti. Entonces, vamos a empezar. Número 1. El tip que yo uso es como, pues, no sé. Es que yo uso varias partes, ¿sí? O sea, miren. Les hago un ejemplo. Acá les voy a dejar una foto como es mi cuarto, ¿sí? Esa es mi parte. Entonces, la cama en el centro, acá un lugar, y acá como el pasillo para pasar. Entonces lo divido en 4 partes, o a veces en 5, porque debajo de la cama, pero de resto 4 veces, ¿ok? Una que sería como al lado que está el closet. Dos, la que está en el centro en la cama. Tercero, la que está como al lado de la ventana. Y el pasillo, 4. Entonces con los ojos cerrados doy 2 vueltas. Y así con los ojos cerrados elijo una parte y ahí empiezo a organizar. Porque a veces yo digo, pero es que esa no la quiero organizar, pero me toca. Pero no, mejor organices. No, mejor así. Entonces me como así. Por eso no me gusta grabar de ella. Chicos, están haciendo no sé qué, pero están poniendo mucho ruido. Bueno, ya. Entonces vamos a como ir a la parte 2, que es como la cama, ¿sí? La parte de la cama. Así que, pues, sí. Siempre que me levanto, tengo la cama muy desorganizada, cosas en el piso, así que me la voy a poner a organizar, a tenderla. Y ahí sí, como que las cosas que están en el piso las pongo pues en la cama. Y después voy como poniendo las cosas así, así, ¿ok? Que también es de la cama. Cuando te aconsejo que no dejes las cobijas, yo antes lo hacía, pero ahora estoy empezando como a entender eso. Entonces, pues eso, ahora vamos a quitar todas las cobijas y las vamos a acomodar una por una, ¿sí? Porque después, cuando vayas teniendo como la cama, vas a ir perfeccionando como esto se dobló, esto no, así, así. Ya terminé, como saben, la nueva colchón. Entonces, ya que terminamos esto, ya ponemos como la parte 3, la parte 1 o la parte
4. Así que voy a, pues, elegir una parte de cada uno. Así que, pues, yo diría que primero ingresamos como la parte 3 y le damos un poco las cortinas y eso para que... Otro tip, chicos, es que siempre que haya uno de ser su cuarto, primero, más que todo, pero si, pues, no quieres, también, pues, uno te tiene que decir, tiene un número 3, ¿ok? Levanta tus cortinas, ¿sí? Para que entre más luz, para que puedas ver mejor, así, para que no estés tan cansado, así como, ¿dónde está esa cosa? Así. Y, pues, eso. Así que le voy a hacer. Miren, así está. Mis niños, ya. Así para que nos entre más luz, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es el tip número 4, si no estoy mal. Chicos, no sé si les ha pasado o que solo me pasó a mí, que yo cuando me cambio me quito, pues obviamente, la ropa y la dejo como tirada así. Y después me toca ir buscando dónde está la camiseta del colegio, la jardinera, el saco. Me toca ir buscando porque mi mamá me regaña. Lo normal. Entonces, lo que voy a hacer es tener una caja para mí sola, para mis cosas personales. ¿Qué va a hacer donde cuando me quite la ropa? Por ejemplo, coger la ropa, tirarla y allá está, ¿sí? Guardada. Para cuando mi mamá diga, pásame la ropa sucia. Entonces, cojo la caja, las botas, la dejo bajo y la dejo ahí. Y ya puedo otra vez. Entonces, eso. También, por ejemplo, acá tengo la caja. Que ahí tengo unas cuantas cobijas también que se necesitan lavar. Entonces acá tengo una ropa mía que estaba en el piso y fácilmente la tiro allá. Así que vamos a tratar de atinarle. Morches, lo logré. Entonces eso. Entonces listo. Entonces voy a empezar a hacer como la parte esta. Ya vamos así. Entonces voy a como... pues organizar todo eso. Y ahora les voy a decir el tip número 5, chicos, que no sé si ustedes también lo hagan, pero que ustedes están así. Listo. Y te aburres, ¿no? Te aburres así como jue madre, ya me aburrí. Entonces, lo que voy a hacer es poner una música que me gusta, que es de uno de mis cantantes favoritos, Karol G y Andy Rivera. Karol G y Andy Rivera. Entonces la pongo y así yo me muevo, así voy recogiendo las cosas como yeah, yeah, tu amante, estás. Entonces voy a organizar esta parte que no está tan sucia, por cierto, yo estoy muy desordenada, milagro que está como limpiecita. Sí. Entonces este es el tip número 7. Tip número 6. Chicos, les aconsejo que siempre todas las cosas, por ejemplo, las maletas del colegio, los cuadernos, le consigan lugar, un espacio que digan, allá los voy a dejar todos los días cuando no lo utilicen. Por ejemplo, esta maleta no tiene puesto aún, pero ya conseguí que es en mi closet, por eso tenemos closet, chicos, algunos no tienen, pero igual, los que tienen closet, para eso compramos el closet, para guardar cosas y así. Entonces voy a hacer esto, cada cosa trátenle de encontrar sitio, porque así va a ser como... un día acá encima del televisor, un día al lado de la ventana, no. Es que, chicos, como saben, nosotros dormimos como todas, la cobija, cucharita, todas. Y como hay varios, entre esas incluida yo, que yo no, o sea, como que casi no puedo dormir si no tengo un muñeco, una almohada abrazada, ¿sí? Así que yo tengo un emoji que es de corazones. Entonces yo siempre que yo duermo lo abrazo, ¿sí? Okay. Lo abrazo y pues a veces como que por la noche hago así y se cae de la cama. Y como yo a veces no barro, sí, yo sé, yo no barro casi, pero entonces se cae y se llena de tierra. Y cuando tenemos nuestra cama y lo vamos a recoger, lo ponemos y ya no. Chicos, cógenlo, límpienlo primero, échenle así como la manito así, quítenle la tierra así, como que lávenlo un poquito así. Y ahora si lo ponen, porque qué tal, chicos, nosotros acostamos y cuando hagamos así, como así, la almohada está llena de tierra y nos, pues, el cabello se nos daña, chicas, o sea, ¿sí? Sí, entonces por eso les digo que el tip 8, que es que lo limpien muy bien, porque después
llenarnos el cabello y lavarnos. Chicos, esos fueron los tips que les di, los 8 tips. Pues yo los utilizo, ¿sí? Pues no es que sean los gran tips, como me van a servir, me van a servir, voy a hacerlo todo el tiempo. La idea es que se va a hacer como más o menos lo que yo hago para organizar mi cuarto y eso. Así que, sí, chicos, va a ver Maratón Banefia. Usen el hashtag en nuestras fotos, Maratón Banefia. Eso. Y pues eso, chicos, los amo mucho. Y creo que en el próximo video de Maratón Banefia voy a traer a Heidi Tis. O creo que va a ser el canal de Heidi. No sé, pero vayan a suscribirse al canal de Heidi, que está buenísimo, chicos. Si no la conocen, ella es muy. Voy a ser como ella. Mucho gusto. Mi nombre es Heidi. Ella se llama Heidi.